Se encuentra con nosotros el general de ejército Luis Humberto Ramos Hume, comandante general del ejército, y le damos la bienvenida. Buenas tardes, Jesús. Te agradezco por esta invitación de venir a Radio Capital para tu programa Peruanos Camiseta. Muchísimas gracias para estar contigo. Es realmente una satisfacción. He tenido la oportunidad de que me brindes tu amistad, tu sencillez, y eso me genera a mí mucha admiración, porque de repente ese sueño que tuve alguna vez de formar parte de las Fuerzas Armadas se frustró, pero sin embargo tengo la oportunidad de conocer personas que con su vida, con su trayectoria, hablan más que muchas palabras, que hay mucha gente que se llena la boca diciendo cosas, y en ese sentido me llamó muchísimo esta atención a mí y a todo nuestro equipo de prensa, cuando justamente me entero de que esto que dije antes del corte, de soldado a general, es una historia real. Tú eras soldado cuando eras joven y soñaste algún día ser oficial. Cuéntanos un poco y permíteme tener esta confianza de saber algo del general, pero ya de la parte humana, del ser humano. ¿Cómo nace esta atracción por el ejército del Perú? En primer lugar, Jesús, yo soy tacneño. Y en mi tierra, Tacna, se cultiva mucho el amor a la patria, el patriotismo, el conocimiento de los pasajes de la historia, de las guerras, de la guerra con Chile, de los 50 años de cautiverio que vio Tacna, donde los tacneños demostraron su patriotismo y no se doblegaron ante el plebiscito de Tacna y Arica, donde los ariqueños escogieron pertenecer a Chile y los tacneños continuar perteneciendo al Perú. Y ello marcó mi niñez. Y asimismo también yo en Tacna, en la casa de mis padres, que queda media cuadra de la Plaza de Armas, todos los domingos estaba en los izamientos del Pabellón Nacional. Iba a ver marchar a los soldados, a ver, a escuchar la banda de música, que me llamaba mucho la atención, a ver cómo marchaban los colegios y ver a todas las autoridades los días domingos. Y yo creo que eso fue marcando en mí esa vocación de servicio a la patria. Y luego de terminar mi secundaria, me vine acá a Lima. Me enrolé en forma voluntaria en ese tiempo, en los años 70, al 80. El servicio militar era obligatorio. 70, 80 en forma voluntaria. Mientras habían de cada 10, creo que los 10 querían ver cómo se zafaban. Y tú fuiste voluntario, o sea que de frente. Quise saber si realmente tenía la vocación militar. Y esos meses que serví en el glorioso ejército del Perú me formaron. Y sentí la inclinación y la vocación de que esa era mi profesión. Y por ello, luego de prepararme en dos academias, postulé a la escuela militar y logré alcanzar una vacante. Y como anécdota, ingresé entre los primeros puestos. Y como ya conocía la vida militar, en la escuela militar de Chorrillos se me hizo mucho más fácil la adaptación, porque yo había sentido el rigor del cambio de la civilidad a la vida militar cuando fui soldado. Ya cuando entré a la escuela militar, yo ya tenía la formación militar y fue mucho más sencillo adaptarme rápidamente a la vida militar para ser oficial de nuestro ejército. Mira, qué interesante, una historia maravillosa, porque en verdad no era parte de una película, no era parte de contarles a ustedes una anécdota, es verdad, porque es la vida de nuestro comandante general del ejército, quien fue soldado. Y de soldado, yo me imagino, por unos minutos, verte mirar la bandera y decir cómo me gustaría algún día ser general, ¿no? Cómo me gustaría algún día ser general. Y de soldado, dar el paso, prepararte, ingresar. Y el primer puesto, esto significa, pues, que tú y yo nos parecemos en algo, ¿eh? Porque yo también, cuando ingresé a la universidad, ingresé por primeros puestos. Cuando estuve en el colegio también, fui el brigadier general. Y yo digo, ¿por qué todos no podemos ser el mejor en algo?
Eso es lo que dejamos a nuestros hijos, ¿no es cierto, Lucho? Yo creo que esa es parte de la vida. Hoy tuve realmente el honor de ser recibido nada menos que en su casa por el comandante general del ejército, que muy amable con equipo de apoyo, de oficiales, tuvieron la amabilidad de darme un paseo por lo que significó nuestra, porque digo nuestra, porque es de todos los peruanos, Comandancia General del Ejército. Tenemos algunas tomas que me gustaría poner y también algunas sorpresas que nos dieron ahí nuestros miembros del Ejército. Tú sabes que yo tengo un gran respeto por el soldado. El soldado para mí es uno de los seres humanos que más demuestran. Acá los que están viendo televisión pueden ver las imágenes en los momentos en que soy amablemente recibido por una capitana encargada de la guardia y nada menos que el comandante general tiene la amabilidad de recibirme y llevarme a hacer un paseo por las instalaciones. Acá justamente hablando de los soldados, son ellos los que nos reciben frente a una gran bandera. Y describo todo esto porque no solamente nos ven en televisión, sino que nos escuchan en radio, ¿no? Y la fuerza de esta gente, y las ganas, es increíble. O sea, yo realmente veo cómo, aparte, ¿sabes qué? Tu sencillez frente a tu gente es impresionante. O sea, queridos amigos, la imagen de ese general adusto, inalcanzable, que nadie puede ni siquiera mirarlo, nada que ver. O sea, él, oye, muchacho, los trata con un cariño, yo diría con una manera de ser tan amigable que les hace sentir que son tu familia, es tu casa, ¿no? Así es, Jesús, yo te digo de que el hecho de haber servido a la patria como soldado, yo creo que marcó parte de mi vida, de ser siempre la persona sencilla, la persona humilde y que yo entiendo y comprendo a cabalidad a mis soldados porque sé y yo pasé esa vida militar. Entonces, una cosa es lo que uno no conoce, no sabe cómo es. Pero realmente cuando uno conoce y sobre todo haber servido y haber vivido como viven actualmente nuestros soldados, si bien es cierto, hace muchos años el servicio militar era mucho más duro, era mucho más fuerte. Había de repente algunos abusos, porque no es la política abusar de nadie, sino por el contrario, hacer la vida del cuartel una vida distinta, disciplinada, con el rigor de la responsabilidad, con el rigor que debemos tener para formar ese carácter en los soldados, esa puntualidad, ese espíritu de responsabilidad, ese espíritu de superación que debe tener toda persona, todo ser humano que quiere superarse y que gracias al esfuerzo que hace cada uno puede lograr sus metas, sus objetivos, puede cumplir sus sueños. Si uno sueña, en algún momento ese sueño se le puede hacer realidad, pero para llegar a cumplir esa meta, ese sueño, conseguir ese objetivo, tiene que sacrificarse, tiene que trabajar con valores, con virtudes que nos las van enseñando a través de nuestra vida militar. Y aquel que las marca y las define bien y las sigue, va a llegar muy lejos. Qué importante lo que dices. Si yo te preguntara a ti, ¿con cuál valor te identificas más en la vida que has tenido dentro de esta vida militar, sirviendo a tu país, ¿con cuál me dirías tú? Yo creo que uno de los más importantes es la disciplina. ¿Y por qué la disciplina? Porque la disciplina es la base fundamental de los ejércitos. Y en este caso, de nuestro ejército, porque nos compromete a cumplir las metas, las misiones, los objetivos, las órdenes que nos dan. Si no hubiera disciplina, nadie cumpliría las órdenes. Por eso que creo que la disciplina para mí ha sido fundamental. Aquel que es disciplinado para cualquier trabajo, para cualquier profesión, va a ser bien apreciado, va a ser una persona que tiene valores, tiene virtudes, es honesto, es transparente, es responsable. Entonces, todo ese cúmulo de aspectos importantes se engloban en lo que es la disciplina.
Muy importante lo que dice el general Luis Humberto Ramos Hume, la disciplina no solamente en las Fuerzas Armadas, en el Ejército, en este caso, que es el valor con que se identifica él, sino también en la familia, también en el ambiente laboral. Tiene que haber una disciplina, y la disciplina es la esencia del logro de los objetivos. Yo concuerdo contigo, alguna vez escribí unas líneas en las que decía, los sueños son el antesala de la realidad. País. Con coraje, todo lo podrás. Con vocación, siendo responsable en tus acciones. Siendo íntegro, trabajando con amor por el Perú. Con disciplina, que es lo más importante para lograr el éxito. Este esfuerzo no es de uno, es tarea de todos los peruanos. En el ejército, todos somos peruanos camiseta. Creo que una de las cosas más emocionantes que puede sentir uno es que las personas, sin decirlo, ya se identifican con estos valores que nosotros estamos promoviendo con MINCETUR y con el ministro Eduardo Ferreiros. Creemos mucho que los peruanos ya es momento que se sientan orgullosos de sus valores, de estos valores que los miembros del ejército, bajo la dirección y el liderazgo de su comandante general de ejército Luis Humberto Ramos Hume, vienen llevando. Por eso, yo al general de ejército, al ser humano, lo invito a ser vocero oficial e incorporarse a esta campaña Peruanos Camiseta. ¿Cuál es su respuesta, señor general? Con mucho gusto, Jesús, acepto esta propuesta que me haces porque creo que de una u otra forma vamos a contribuir a hacer grande este país. Primero, uniendo a todos los peruanos. Para sacar adelante al país, todos tenemos que estar unidos. Los hombres y mujeres de la costa, sierra y selva de nuestro país. Señor general, a partir de este momento, usted se convierte en vocero oficial de la campaña Peruanos Camiseta con esta música y le entregamos el símbolo de la campaña. Queridos amigos, para nosotros es un orgullo y un honor que a partir de este minuto el comandante general del ejército peruano sea un vocero oficial de Peruanos Camiseta, una campaña que iniciamos hace algunas semanas y que hoy día el comandante general del ejército, general de ejército Luis Humberto Ramos Hume, ha aceptado con mucho orgullo y con mucha satisfacción. ¿Cuáles son tus primeras palabras al país entero desde acá, de Capital en Familia, siendo un vocero oficial de esta campaña Peruanos Camiseta? En primer lugar, agradecerte por esta invitación, Jesús, que me has hecho en forma personal y sobre todo a nuestro ejército. Nuestro ejército que está a lo largo y ancho del país, en las zonas más alejadas, en los puestos de vigilancia, en el BRAE. Y yo me comprometo a hacer una campaña y contribuir en esta campaña que has iniciado tú y que yo estoy seguro que la voy a continuar cada vez que vaya a visitar
mis dependencias de la costa, de la sierra y de la selva, ahí estaremos contribuyendo con Peruanos Camiseta. Porque así, yo estoy seguro que vamos a ser identidad nacional. Vamos a crear en todos los peruanos ese espíritu, que tenemos que siempre estar unidos para sacar adelante nuestro país en el deporte, en el trabajo y en toda la actividad humana. Tenemos siempre que estar predispuestos a contribuir en todos los aspectos, porque tenemos que ser solidarios con todos nuestros hermanos, con los que necesitan y también con los que no necesitan, porque creo que todos somos parte de este gran país que se llama Perú. Muchísimas gracias. Las palabras me emocionan y me llenan de alegría, porque tener un vocero que no solamente vive, siente, piensa, sino cada día amanece pensando qué voy a hacer por mi país, es una gran satisfacción. Vamos a salir adelante, estamos avanzando de manera muy fuerte, cada día se escucha más la campaña Peruanos Camiseta, donde queremos revertir eso de ser orgullosos de la gastronomía, me parece bien, estar orgullosos de los microclimas, me parece muy bien, tener más de 3.000 calidades de papa, excelente, pero hay que sentirse orgulloso de ser amable, de tener una actitud cortés, de ser respetuoso, de acoger al turista extranjero nacional. Hay mucho turista provinciano que llega a Lima y necesita ser recibido. Yo me siento muy contento y desde ya quiero decir una frase que tiene que ver con el respeto a ese miembro del ejército más sencillo que hoy tuve la oportunidad de abrazar, el señor soldado. El señor soldado debe ser un mensaje de respeto a aquel que viste el uniforme y que sirve a su país de manera disciplinada y con honor. Siempre, Jesús, tendrás el ejército a disposición del pueblo peruano. Y esa es la labor que estamos cumpliendo, de acercarnos a la población, de abrir las puertas a todos los peruanos que conozcan que su ejército siempre estará para todos los peruanos a disposición. Eso es lo más importante en los momentos difíciles de nuestra patria. A través de la historia, siempre nuestro ejército ha sacado cara por el país, dándole la seguridad y también ahora contribuyendo al desarrollo, porque estamos trabajando arduamente, construyendo puentes, realizando mantenimiento de carreteras, la vía panamericana, hemos hecho el trabajo de nivelación de tierras para que puedan construirse los edificios para los atletas. Con 3 meses antes hemos cumplido la meta y lo hacemos con cariño, porque nuestra patria requiere de gente que trabaje por el bienestar de nuestro país. Muchísimas gracias, querido general. Gracias, Lucho, con mucho cariño y con mucho respeto. Y gracias por haberme acogido de esta manera en el ejército peruano. Nuestro nuevo vocero oficial inicia hoy sus visitas a diferentes partes del Perú, llevando este mensaje, Peruanos Camiseta. Y queridos amigos, nosotros no nos queda otra que darle las gracias al ejército peruano y en nombre de ello a su comandante general, general de ejército, Luis Humberto Ramos Hume. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Jesús. Yo te agradezco por esta oportunidad que me has dado de poder vertir unas palabras a todo el pueblo peruano, que es importante, y que este martes debemos estar unidos más que nunca, porque queremos que nuestra selección llegue al Mundial 2018. Muy bien, muchísimas gracias. Queridos amigos, nos vamos con Peruanos Camiseta con fuerza al corte comercial y por supuesto regresamos en unos minutos acá en Capital en Familia. Quien les habla, Jesús Alzamora, y por supuesto ganaremos el martes y estaremos ahí saltando con muchos peruanos, entre ellos también el comandante general del ejército. Nos vamos al corte comercial y volvemos acá en Capital, donde tu familia...